En esta guía vamos a ver cómo obtener tres biohazards para el escenario oficial de Mirror Earth dentro de Plague Inc. En este escenario lo que pasa, que la verdad es que tampoco es que afecte tanto, pero bueno, lo que pasa es que el mundo está al revés. Digamos que si a Rusia normalmente le ayudas a tus bichos con el frío, ahora es con el calor. Los países ricos ahora son los pobres, etcétera. Creo que entienden el punto. Así es que vamos a darle. Vamos a empezar un escenario oficial nuevo y nos vamos a ir por Mirror Earth. Le vamos a seleccionar al Neurax Worm y aquí ya saben, le pueden poner pausa para ver el código genético. Lo vamos a jugar en casual y le podemos poner el nombre que se nos ocurra. De ahí, una vez en el mapa, vamos a empezar por la India. Como normalmente empiezo con el Neurax Worm en estos escenarios. Vamos a empezar a hacer varios puntos. Normalmente les digo que yo hago alrededor de 20, en este caso tengo 18. Vamos a empezar con Genetic Swap, de ahí nos vamos a ir por Corpse Feeder 1 y 2, Mutative Regeneration 1 y 2, y de ahí nos vamos a pasar a las habilidades, a por Trojan Plains. De ahí nos vamos a regresar otra vez a las transmisiones, pero como ya no tenía puntos, bueno, primero hay que hacer puntos. Nos regresamos a las transmisiones y aquí tenemos que hacer un Evolve a todas las transmisiones. Yo les recomiendo que empiecen dependiendo de los banners que van obteniendo dentro del juego. Si obtienen los banners relacionados a los aviones, pues entonces la parte de aire. Si obtienen los banners relacionados a los barcos, entonces la parte de agua. Y si no obtienen ningún banner, la verdad es que da igual, ¿no? O sea, lo pueden ir haciendo como ustedes van queriendo. Aquí ya tenemos los aviones troyanos. Yo les recomiendo que infecten primero las islas, que son las más difíciles. Groenlandia, Islandia, el Caribe, Madagascar, etcétera, ¿no? Todas las islas son las más difíciles. Después de las islas, váyanse por los países que no se han infectado todavía. Y ya que tengan también todos los países infectados, entonces los que tengan más gente healthy o saludable, para que cuando manden el avión, pues esto se acelere. Y bueno, nos vamos a seguir con las transmisiones. Como les decía, hay que tener todas las transmisiones con Evolve para este juego. Aquí prácticamente ya las tenemos todas y una vez que tengamos esto, entonces nos vamos a regresar a las habilidades. Ahí nos vamos a ir por frío 1 y frío 2, pero nos faltan unos puntitos. Lo bueno es que ya se empiezan a infectar muchos países y nos dan muchos. Entonces, frío 1, frío 2. Después de eso nos vamos a ir por Drug Resistance 1 y Drug Resistance 2. Otra vez hay que ir a hacer más puntos. Acuérdense que pueden ponerle pausa al juego en caso de que se les empiecen a juntar muchos. Ahí ya tenemos Drug Resistance 1, Drug Resistance 2. Nos vamos a ir por calor 1 y por calor 2. Y esos son todos los que vamos a hacer un evolve dentro de las habilidades. Luego nos vamos a ir a los síntomas. Y aquí vamos a empezar a hacer las evoluciones. Desde el centro hacia la izquierda. Primero es por Immaturity. Luego es Manía. Luego es Obsesión. De ahí nos vamos a ir por Devoción. Y las últimas dos son Adoración y Trascendencia. Entonces aquí me faltaron puntos. De regreso a los puntos, ahí ya los tenemos, entonces es Adoración y Trascendencia, que son justo los dos que están alrededor. Y una vez que tengamos estos síntomas con Evolve, ya lo único que tenemos que hacer es esperar. Aquí esperamos y ahí está ya, Complete Mirror Earth, victoria y listo. Con eso llegamos al final de esta guía. Si te ayudó, ayúdame de regreso, suscríbete, dame un like y nos vemos en la siguiente. Adiós.